El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Uno de los momentos más trascendentales en la vida de las personas es el matrimonio, ya que es el momento en que dos personas deciden unir sus vidas para siempre, porque están seguros de sus sentimientos y saben que su amor es lo suficientemente fuerte para decidir contraer matrimonio. Un matrimonio es aquel en que dos personas se complementan a pesar de ser diferentes, de tener un estilo de vida compatible, valores similares e ilusiones compartidas. Por ello, un matrimonio sólido se forja sobre la base del trabajo en equipo, respeto mutuo, amor, respeto, admiración y gratitud. Un matrimonio es donde se combina la paciencia, el perdón, el buen humor, la comunicación y la perseverancia. Es donde una esposa y un esposo son uno con otro mejor amigo. Saludo a nombre de la Dirección General de Registro Civil. Esta tarde estamos reunidos para celebrar el compromiso civil y formal de dos personas que van a iniciar un proyecto en común de vida. Dos personas que por encima de todo se aman, se respetan, se quieren y así lo demuestran con sinceridad y con amor. Esta promesa del cual vamos a ser todos testigos. Este acto es solemnizado por la autoridad conferida por la Dirección General de Registro Civil en presencia de los señores contribuyentes, en presencia de los señores testigos y en presencia de todos los asistentes. Actuarán como testigos de la presente ceremonia las personas que han sido designados como novios, los mismos que van a dar fe de este acto constitutivo. Lenny Vanessa Muñoz Montero y es el señor Daniel Eduardo Delgado Jiménez. Los señores testigos,
declaran conocer a los novios y dan fe de que ellos estén libres del vínculo matrimonial y que los contrayentes desean contraer matrimonio de manera libre y voluntaria para unirse bajo los preceptos constitucionales. A continuación, voy a leer el acta de matrimonio que va a ser firmada por los futuros cónyuges. En Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Sagrario, el día de hoy, 13 de agosto del 2016, se extiende la presente acta de matrimonio. En la ciudad de Álvaro Obregón, el 14 de diciembre de 1982. Es hijo del señor Luis Hernández Fábila y de la señora Marina Báez Lerejo. La señorita Liliana Marisela Delgado Jiménez es nacida en Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, parroquia Sucre, el 1 de febrero de 1990. Es de nacionalidad ecuatoriana, de profesión estudiante, con cédula 11-044-87-65-5. Está domiciliada en el barrio Época, es de estado civil soltera, hija del señor Leonzo Honorato Delgado Vendaño y de la señora Marcela Enid Jiménez Jiménez. Los señores contrayentes, declaran ustedes solemnemente aquí en presencia de los señores testigos y de todos los presentes que es su deseo contraer matrimonio. No existiendo impedimento legal para la celebración de este matrimonio, como delegada del registro civil, pregunto al señor Raúl Hernández Báez. ¿Acepta como esposa a la señorita Liliana Marisela Delgado Jiménez? Sí, acepto. La señorita Liliana Marisela Delgado Jiménez. ¿Acepta como esposo al señor Raúl Hernández Báez? Habiendo contestado afirmativamente y escuchado esta manifestación por todos los presentes, los declaro, en nombre de la República del Ecuador y autoridad de la ley, legalmente unidos en matrimonio. Acepto a ti, Liliana Marisela, como mi legítima esposa. Hola. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Siempre. En señal de amor, respeto y fidelidad. Y te lo entrego como símbolo de mi amor. Yo, Liliana Marisela, te acepto a ti, Raúl Hernández, como mi esposo.
serte fiel en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de morir. Una vez que han unido sus vidas con este compromiso que ustedes han hecho hasta el momento, que es un compromiso de respeto, con esa promesa que es de amor y unión para toda la vida, a nombre de todos sus familiares, a nombre de sus amistades y de la Dirección General de Registro Civil, reciban nuestras más sinceras felicitaciones, deseándoles todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, ¿sí? Deseándoles siempre que en su hogar siempre exista y esté presente la paciencia, la tolerancia, la comprensión, ¿sí? Para apoyarse siempre en las buenas y en las malas todos los días de sus vidas, ¿sí? Bueno, a partir de esta tarde ya están legalmente unidos en matrimonio, son legalmente ya marido y mujer, y en este momento tan especial el señor Raúl puede besar a su señora esposa. Muchísimas gracias. Sabrota.
que nos dejaste el agua como fuente de vida y que en ella nos significaste la gracia del bautismo y por este signo mostraste portentos a tu pueblo, concédenos en el poder de tu muerte y resurrección bendecir y santificar esta agua para que todo lo que sea aspergiado por ella sea santificado por tu nombre y tu poder. Destruye, Señor, la acechanza del enemigo, la influencia de las tinieblas y concédenos tu amor para nuestra felicidad y prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor se digna bendecir estos anillos con los cuales expresan vuestro amor, vuestra entrega. Este es el Señor Todopoderoso, derrame sobre ustedes, sus hijos, su sabiduría, su espíritu, los acompañe siempre y genere en ustedes la actitud para el amor, para la felicidad. Os dé perseverancia en el buen obrar y que vuestra entrega generosa el uno al otro construya en ustedes la felicidad, el amor y sean testimonio ante una familia y sociedad que les espera y confía en vuestra felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un poquito más pagado, los que están pegados a la casa, por favor. Gracias.
este programita. Así que vamos a iniciar entregando las vigas de la novia. Así es, entonces, ya vamos a todas las damitas solteritas, por favor, para hacer su respectivo sorteo de las vigas de la novia. Sí, perfecto. Entonces, ya vamos a las damitas solteritas, por favor. ¿Hay solteritas, por favor? A ver si nos acompañan acá al centro de la pista. A ver si... Gracias, muy bien, muchas gracias. Las mamitas, por favor. Yadira, Shu, chicas, Mayra, Adriana, Shell, damitas. Damitas. Bien, entonces vamos a iniciar con la entrega de las ligas por parte de la novia. Vamos entonces a hacer el sorteito. Vamos a adivinar el número del 1 al 15. El número 4. Muy bien. La primera liga, aplausos por favor. Para nuestra primera liga que se llega. La primera palita. A ver, caballero, por favor, para que me pueda poner la guita. Exacto, el público lo dice. Vamos más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ok, perfecto. Un aplauso fuerte, por favor. Vamos entonces con la siguiente niñita. Vamos a igualmente pensar el pito del numerito de 1 al 15, ¿sí? Perfecto. De 1 al 15. Vamos a ver, ¿quién se lleva?
Siento mis cosas por ti, siento.